Hola a todos. Esta vez nos hemos desplazado para la realización del siguiente documental a Belchite, famoso pueblo de Zaragoza por su famosa batalla en la Guerra Civil. Estamos ahora mismo en un seminario, que a continuación os lo voy a enseñar. Está completamente en ruinas. Estamos muy cerquita de Belchite, un kilómetro escaso. Intento entrar. No me dejan. Hay una fuerza que hace que me eche para atrás. Mientras me alejo, escucho los cantos. Cantos graves. Una voz, unas voces graves. Hace mucho calor. Tienen sed y hambre. Desde las ventanas se ve cómo se asoman. Y mientras ellos agonizan, iban muriendo. Está todo lleno de cuerpos alrededor del seminario. Cuerpos en estado de putrefacción. Ahora me dicen, entra. Ya puedes entrar. Me pregunta que por qué nadie va a verlos. ¿Por qué nadie cuida la zona? Pregunta que por qué están tan abandonados. Se oye de nuevo cantar. Parece un coro. Las voces son muy graves. Suben y bajan escaleras. Parece como si estuvieran subiendo para algo, con prisa. Ellas llevan una especie de barreños, con paños, suben y bajan. Está todo lleno de gente. Dentro del seminario también está lleno de gente. Suena la puerta. Se asoma una mujer. Y dejan de entrar a un hombre que va cogido con dos hombres, por dos hombres. El hombre que llevan está herido. Parece que le falta una pierna. Corriendo se lo llevan al fondo. Y me siguen diciendo, ¿por qué hemos caído en el olvido? Porque esta zona no está protegida. Porque nunca se protegió. Huele a podrido. La zona de alrededor huele a podrido. Siento el ahogo en mi garganta. Como si me estrangularan la garganta. Los combates en torno al seminario tuvieron una gran virulencia a finales de agosto y principios de septiembre de 1937. La Guardia de Asalto Republicana fue la encargada de la toma del fortín de la Dehesa de la Villa, situado en el flanco sur de la localidad de Belchite y que defendía la carretera de Azuara, así como la vía del tren. Fue construida por el grupo de zapadores Los Barbis, empleando hormigón y ladrillo, y aguantó el tremendo castigo artillero republicano teniendo que ser tomado al asalto.
se asoman por las ventanas. Se alegra de vernos. Nos cruzamos con niños jugando. Hombres en bicicleta. Parecen felices. Cada uno está haciendo sus cosas. ¿Nos ven? La anciana del balcón, con su pañuelo negro en la cabeza, su mandil, un mandil marrón, y su vestido negro, nos saluda mientras pasamos. Veo felicidad. Los niños ríen. Es todo normal. Se abren las puertas. Las puertas de esta gran iglesia. Hay más gente en la puerta. Están asomados. Un hombre estira los brazos, evitando que entremos. Intentamos entrar, pero nos está parando. Puedo ver a lo lejos, al fondo, muy al fondo, silueta de tres cuerpos. Tres ahorcados. La gente que está a mi lado parece querer ver. Simplemente hablan entre ellos. No parece que estén tristes. Simplemente quieren ver. Ahora cierran la puerta. Y ahora cierran la otra puerta. Sigamos caminando.
acarician las manos. Me tocan las manos con una caricia. Son muy dulces, muy sutiles. No noto muchas presencias. Entiendo que ya muchos de ellos habrán reencarnado. O habrán ido a otro sitio donde tenga que ser. Necesitan tocar a alguien porque hay mucho abandono, como mucho se siente esa decadencia, pero como si no hubiera más generaciones y más gente viva de la familia que pueda venir a poner flores. Pero es un sitio tranquilo, donde se sienten pocas sensaciones. Las que se sienten simplemente son que te tocan la mano. Está muy bien cuidado, es un sitio muy bien cuidado, con mucho respeto y con mucha, mucha paz y tranquilidad para haber sufrido muertes tan bruscas. Hay un acto de paz entre ellos. No hay rivalidad entre ellos. Se siente la tranquilidad y hay mujeres que hablan de que todo lo que hicieron, todo lo que lucharon por mantener en pie Belchite y luchar por lo suyo, lo hicieron desde el amor, desde la tranquilidad. Eso me demuestra que, en base a lo que habíamos leído antes de venir, en base a cómo se publicita, ¿no?, la historia, en cierto modo, ellos nos cuentan que todo fue diferente. Entre ellos hay un pacto de paz entre pueblos, entre las carencias del agua, carencias de alimentos. Ahora entre ellos se siguen ayudando y hay mucho respeto y mucha educación. Curiosamente, son difuntos muy respetuosos y con mucha educación. Ellos dicen, ellas dicen, solo queríamos tranquilidad. Solo queríamos que se respetara nuestro trabajo. Solo queríamos que nuestro pueblo se respetara. No juzgábamos las ideas de cada uno, como luego fueron juzgadas. Ya hay un acto de paz, dice la mujer. Gracias.